Él sigue y sigue y sigue. El escarabajo original, con 24,5 caballos de fuerza y a veces un poco más. Detrás del portón de un garaje que no llama la atención de una pequeña ciudad en Baja Sajonia, se esconde una exquisita colección de autos basada en el Volkswagen Escarabajo. Karmann Ghia y el Porsche 356, modelos raros de escarabajos y algunos autos elegantes, todos cuidados por un solo hombre. Traugott Grundmann tiene 67 años de edad, es un hombre de acción que pasa mucho tiempo en ropa de trabajo en su taller. Necesitamos ahora una llave del 19. Dámela del 19. Casi siempre con él, su hijo Christian. Juntos comparten los destornilladores y el amor por los escarabajos. Ambos son perfeccionistas, atornillan con mucha pasión y tienen las mismas expectativas. Originalidad a cualquier precio. Pero todo comenzó con un auto completamente diferente. Mi primer auto, y eso que todavía iba a la escuela, fue un Lloyd. Lloyd Alexander T.S., quien no teme a la muerte, conduce un Lloyd. Este dicho lo escuché tantas veces, incluso cuando estaba en la escuela, que vendí el Lloyd lo más pronto que pude y me compré un viejo escarabajo. En ese entonces me costó 400 marcos. El dinero lo conseguí trabajando por las tardes. Por la mañana iba a la escuela y por la tarde cargaba sacos de cemento en una obra en construcción. Y este escarabajo siempre estaba malogrado, y como en casa no había dinero, mi padre no podía darme nada. Cinco hijos, pastor de la iglesia. Todos iban a la escuela preuniversitaria. Uno tenía que vérselas por sí mismo. Eso significa, cuando algo se estropeaba, había que ir al depósito de chatarra. Por suerte, piezas para el escarabajo había por todos lados y uno mismo tenía que colocarlas. Traugott Grundmann mantiene hasta ahora la pasión por la mecánica. Junto con su hijo, construyen un auto por completo cada año. Se trata de restaurarlo hasta el último tornillo. Para eso, Grundmann papá no es mecánico. Todo lo que este bajo sajón sabe sobre autos, lo aprendió por sí mismo. En realidad, él es maestro techador y está a cargo de una mediana empresa. Desde hace 35 años, Traugott colecciona autos basados en el escarabajo. Su colección incluye rarezas, modelos especiales o modelos especialmente desarrollados de conceptos basados en el escarabajo. Muchos de ellos son desconocidos hasta para los aficionados más acérrimos a la marca. Automovilísticamente hablando, lo que más me ha marcado ha sido claramente el escarabajo. ¿Por qué? Porque había uno en cada esquina. Técnicamente, son tan simples que cualquiera con nociones muy básicas de mecánica podía hacer mucho con él. Y tampoco es que se necesite una gran plataforma elevada o grandes aparatos para levantar el motor. Uno mismo puede hacer de todo. Antes incluso lo levantábamos y lo colocábamos sobre ladrillos. Y una cosa tan simple como esta, que además es un método muy confiable, me marcó mucho en ese entonces. Hasta 2013 fabricaron 21 millones y medio de unidades del escarabajo. En la colección de Grundmann hay incluso algunos modelos desconocidos, pero también ejemplares famosos, como este raro modelo original de la película Herbie. Pero lo especial en esta colección es que los Grundmann han logrado darle a muchos de los autos históricos un carácter que coincide plenamente con su época, incluso aunque a veces el colorido del momento pueda parecer extraño. Padre e hijo quieren hoy completar el stand de un prototipo de escarabajo, año 1938. Hay lluvia de ideas. Sí, aquí todavía hay mucho espacio. Tenemos que pensar en algo. Quiero decir, por ahí tenemos un par de fotos.
Stefan tiene para mí un par de cosas en el museo del bus de Volkswagen que podríamos utilizar como material para decoración. De todas maneras, tenemos que recogerlo para que podamos darle un poco más de vida a esto, pero tiene que coincidir con el momento histórico. Papá Traugott se encarga mientras tanto del decorado contemporáneo de una pared. Con ayuda de una colección de utensilios, quiere darle al futuro aparcamiento del prototipo del escarabajo el aspecto típico de aquel tiempo. Pero para los Grundmann, tiene que ser algo completamente especial. Este anuncio publicitario es la única pieza conocida existente del anuncio original del KDF Wagen, y como tenemos este auto de 1938, simplemente teníamos que utilizarlo en la exposición. En el museo privado de Grundmann hay unos 80 automóviles. Cuanto más raro y más dañado esté un auto, entonces resulta más atractivo para Traugott y su hijo. La pasión por coleccionar autos comenzó a mediados de los años 70. Eso se dio un poco porque viví muchos años en los Estados Unidos y trabajaba allí como instructor de los sistemas de armas Phantom. Y fue entonces que me dije, tú eres un alemán en Estados Unidos, tú no sabes de autos americanos, tú debes tener de todas maneras un auto alemán. Y fue así como comenzó esta pasión por coleccionar autos. Y este auto fue, como no podía ser de otra manera, un escarabajo. El primer auto de la colección fue un convertible año 1957 que compré en un depósito de chatarra cerca de San Diego. Lo desarmé por completo y lo restauré yo mismo, porque en 1977 no era todavía ningún oldtimer. Por eso tampoco pensé en utilizar los colores originales, sino que lo pinté de otro color. Los americanos son muy pegados a la letra en lo que se refiere al estado original de un auto. Me criticaron hasta ya no poder más. Ni siquiera podía estacionarme en los lugares para los escarabajos normales, sino lejos. Y luego, después de un tiempo, recién me explicaron lo que había hecho mal. El convertible de ese entonces fue nuevamente restaurado y ahora se ve como si recién hubiera salido de la fábrica. Pero aún hay mucho por hacer en el gran amor de Grundmann, el prototipo del escarabajo de 1938, fabricado por Porsche, no por Volkswagen. Es el segundo más antiguo del mundo y con seguridad el prototipo más fiel al original. Apareció hace 4 años en Lituania y a Grundmann le sorprendió la forma especial de la parte trasera. Al principio hubo una enorme excitación porque uno podía reconocer 3 o 4 pequeños detalles. Y si todo era cierto, se trataría realmente de un prototipo de 1938. 4 años antes, en 1934, la Asociación de la Industria Alemana del Automóvil encargó al ingeniero Ferdinand Porsche la construcción de un auto del pueblo. Con un precio base de 900 marcos imperiales, debía ser asequible para la población. Para la fabricación del auto llamado KDF, Kraft durch Freude, o Fuerza mediante la Alegría, se designó la ciudad de Fallersleben, muy cerca de Augsburgo. Cuando comenzó la Segunda Guerra Mundial, el gobierno nazi detuvo la producción de vehículos civiles y dedicó la producción a la guerra. La mayor parte de los autos KDF están considerados como desaparecidos. El hallazgo en Lituania se reveló como un auto original del primer año de producción, algo que el antiguo propietario ya sabía. Eso quiere decir que las exigencias fueron muy altas. Comenzamos a negociar y tuvimos la gran suerte de que en nuestra colección hubiera un escarabajo año 1943, también proveniente de Lituania y que nosotros mismos habíamos restaurado. Entonces le dejamos muy claro al vendedor de que él no tenía ni el dinero suficiente, tampoco la capacidad técnica ni el know-how como para restaurar este auto. Lo invitamos a que nos visite en el museo y le mostramos lo que teníamos. Y así fue como llegamos al punto de un intercambio. Él recibió un KDF Wagen de 1943 completamente restaurado, que venía de Riga, lo que para él era muy interesante, y a cambio nosotros recibimos 2 autos completamente dañados. Igualmente un KDF de 1943, que obviamente restauré, y este de aquí. El hecho de que el desastroso prototipo pueda ser conducido hoy en día roza el milagro, pues ya no existen refacciones para él. Al principio me equivoqué por completo, porque tenía la idea de que podríamos aprovechar algunas piezas de nuestro almacén. Pero no fue así. El motor es diferente, la transmisión es diferente, el eje delantero es diferente. Incluso las chapas de la puerta son diferentes. La capota es diferente, la tapa del motor atrás, todo es diferente, y así seguimos con el resto del auto. Eso quería decir que había que hacer otra vez mucho trabajo artesanal para reconstruir las piezas que nos faltaban.
Tuvimos la gran suerte de que las viejas formas todavía se podían utilizar. Y hay una cosa, que como mucho, el 15% de las piezas son intercambiables con las de un auto 2 años más nuevo. El resto es completamente diferente. La reconstrucción ha sido un éxito. Cada detalle del auto se ve hoy en día tal y como las dibujara Ferdinand Porsche hace más de 70 años. La genial simplicidad del prototipo sigue fascinando al restaurador. Claro que es divertido llevar hoy en día un auto como este por la calle y estar allí con el tráfico moderno. Siempre queda el estímulo de estar allí, en medio del tráfico, y mostrarle a la gente que los autos que se fabricaron en 1938 hoy en día todavía pueden circular por las calles sin problemas. Con 24 caballos y medio de fuerza, un poco menos de los que tuvo el escarabajo de serie, se puede ir por lo menos por las carreteras. Y eso a pesar de su avanzada edad. En este auto se respira un poco de historia, eso hay que decirlo. Uno va con un poco más de cuidado. Uno siempre tiene una oreja puesta en escuchar si el motor va bien o si hay un ruido raro por algún sitio. Con los prototipos se aplica el mismo principio que para el resto de autos. Tiene que conducirse, no estar parados. Y si se conducen, entonces hacerlo bien. El año pasado, en el marco de la carrera de montaña en el Grossglockner, que fue reabierta por primera vez, este auto subió y bajó la montaña 3 veces sin ningún problema. Lamentablemente, no fuimos tan rápidos como el viejo Porsche 1938, pero el motor y la transmisión tienen que volver a rodar. Por eso preferimos conducir con un poco más de cuidado. Tras el final de la guerra, se reinició la producción de Volkswagen. La historia de éxito del escarabajo, al menos en Alemania Occidental, siguió su camino. Y a pesar de ello, en la antigua Alemania Oriental todavía existen autos derivados del Volkswagen. Es cierto que no son producciones en serie, pero lo compensan con mucha fantasía. En nuestra colección tenemos muchos autos que fueron construidos en Alemania Occidental sobre la carrocería del Kübelwagen. Eso quiere decir que hubo una época en la que había escasez de vehículos. La gente iba a los depósitos de chatarra, recogían los viejos Kübelwagen de la guerra y utilizaron la carrocería para hacer cosas nuevas. Todos ellos son ejemplares únicos. Es interesante de tener e interesante de ver todas las cosas que se pueden hacer sobre la base de un Volkswagen. Una de mis piezas favoritas es el Porsche reconstruido a partir de un chasis de 1944. Alguien restauró un Porsche viendo fotos de 1952. Ya le digo, si alguien hubiera ido por la DDR en un auto así, hubiera sido el rey. Y las formas tampoco hubieran quedado mal. De hecho, lo más destacado es este bus. También fue fabricado sobre la base de un Kübel. Está hecho todo en madera, incluso el techo es de madera. Para que el agua no se cuele dentro, lo taparon con una tela, y cada vez que el agua terminaba mojando el interior, había una nueva capa de pintura. El auto iba a ser desguazado y logramos salvarlo poco antes de que sucediera. Los autos son una impresionante muestra de las carencias que había en Alemania Oriental de los años 50, pero también de la imaginación y del talento de sus ciudadanos para la improvisación. Mientras en el este se fabricaban autos con madera contrachapada y cartón, en el oeste se veían verdaderos lujos sobre 4 ruedas. Como este coupé exclusivo basado en el escarabajo. Es una creación del diseñador Johannes Breskov, fabricado por Friedrich Rommage. Era un sueño hecho en acero, aluminio, baquelita y cromo. Los autos en su época eran verdaderas bellezas que incluso ganaron premios en el Salón del Automóvil de Ginebra. Para los automovilistas alemanes eran demasiado caros. Usted debe imaginarse que eran tan caros como un Porsche con 24 caballos y medio de fuerza y un freno por cable. Pero además tenían mucho cuero y unos acabados espectaculares. Estrellas de Hollywood como Audrey Hepburn y Gregory Peck, así como estrellas alemanas de la UFA, sucumbieron a los encantos del escarabajo berlinés. Tantos pequeños detalles como, por ejemplo, mirar el espejo. Con un mecanismo adicional en el que hay un pequeño foco. Muchos dirán, pero qué tontería. Pero tiene que imaginarse que era 1951.
Por la guerra, casi todas las farolas de las calles estaban dañadas y no funcionaban. Y con este mecanismo, si quería ver el número de la casa a la que tenía que ir, solo tenía que encender la pequeña bombilla. Ajá, ¿estoy en el lugar correcto? Entonces se volvía a apagar. Y al mismo tiempo, tiene la misma función aquí atrás como espejo. Son pequeños detalles, pero que se ajustan perfectamente a su época. Solo se fabricaron 160 unidades entre 1950 y 1957. El coupé de Grundmann es el más antiguo de los 33 ejemplares que existen en todo el mundo. Ese aficionado a los Volkswagen sigue aún conduciendo el que fuera su primer amor. Yo me divierto mucho con los autos, y cuando manejo un auto que tiene 24 caballos y medio, entonces automáticamente viene lo que hoy en día se considera moderno, la desaceleración. Uno se siente relajado. Los autos a los que aún no les bloquea el paso se alegran de verlo, nadie se queja, sino por el contrario, la gente te levanta el pulgar y todos se alegran un poco cuando voy con este auto por los alrededores. Para el relax del conductor, solo se presta atención a lo más esencial. Hay pocas cosas que distraigan. Solo hay un interruptor para el limpiaparabrisas. Es este de aquí. Con eso se activa el limpiaparabrisas. Luego, a la izquierda está la luz de estacionamiento. A la derecha las luces cortas, y eso en realidad fue todo. No tiene más. Aquí arriba hay un encendedor porque en esa época todos los que querían ser alguien tenían que fumar. Hoy en día es al revés. El encanto está un poco en la simplicidad de las cosas. La sencillez es relativa, entonces el auto costaba prácticamente el triple que un Volkswagen Escarabajo. Mientras tanto, su hijo Christian está de camino para recoger los accesorios para el stand del prototipo del Escarabajo. Soy maestro techador y vengo del campo, y en muchas granjas y casas antiguas encuentro muchas cosas interesantes. Y así comencé yo también a coleccionar cosas. A muchos amigos y conocidos que vienen al museo, no solo le gustan los autos, sino también, por ejemplo, los cochecitos de bebés antiguos o una que otra pieza antigua, y eso es lo que me gusta. Uno puede llegar a mucha gente. Escuché sobre el museo del bus de Volkswagen por un amigo. Se trata de un museo que se construirá muy cerca de aquí. Este amigo mío me dijo que tenía un par de cosas que me podrían servir. Necesito buscar un par de letreros y también una estantería para colocar un par de cosas, y él me dijo que lo que necesito probablemente está en el almacén. El bus de Christian Grundmann es uno de los primeros modelos de camping fabricado por Westfalia. El auto es un prototipo de 1957. El Westfalia fue producido en serie recién 5 años después. ¡Hey, Christian, hola! ¡Hey, hola! ¡Pasa! ¿Todo bien? Dime, ¿qué te gustaría tener? Primero quisiera una máquina. Necesito una estantería y uno o dos letreros. ¿Estanterías? Aquí tengo delante una. Luego podemos ir a verla. Creo que quedará muy bien. Puedes ir a verla con calma. En la antigua fábrica de tejas y ladrillos, Martin planea crear un museo para viejos buses de Volkswagen. Sí, eso podría servir. Una parte de su colección de accesorios se adapta mejor al prototipo de 1938 de los Grundmann, como esta máquina de lijar de la época de preguerra. Mira aquí, seguro que allí encuentras algo. Aquí, Christian, mira aquí. ¿Eso no es algo como para ti? ¿Qué hay con la radio? Bueno, también te la puedes quedar. Es un aparato muy bonito. Es un viejo Saba. Sí, es bonito. Quizás haya que hacerle un par de arreglos, pero en general está en muy buen estado. Eso está muy bien. Además de su predilección por la lentitud, Traugott Grundmann también tiene un sentido para el lado deportivo del Escarabajo. Y ningún auto representa eso mejor que el Porsche 356. Y ningún 356 es más rápido y atlético que el modelo más moderno de la serie, el gran amor de Grundmann. Esta es una de las mejores joyas de mi colección. El Porsche 356 VT6 Carrera 2. Llegó de primera mano. En color verde fiordo con cuero marrón claro en el interior. La tecnología utilizada es un poco complicada, pero la conducción misma con un auto como este, hoy en día, es toda una experiencia. 130 caballos de fuerza con 2 litros de cubicaje y unos 1000 kilos de peso convierten al buen hijo de un pastor protestante en todo un piloto de carreras. La construcción básica vuelve siempre al Escarabajo. 4 cilindros, motor boxer en la parte trasera,
un eje de bielas adelante. Ese es uno de los principios del escarabajo, pero también claro en su terminación. Primero la aceleración, luego también la longitud del auto. Simplemente es diversión pura. El Carrera 2 es hoy en día extremadamente raro de encontrar. Es muy codiciado entre los coleccionistas y por eso extremadamente caro. Por el precio de un 356 Carrera 2 con un historial sin antecedentes, hay quienes podrían pagar un precio similar a lo que cuesta una casa de playa. Pero claro, probablemente uno no se divierta tanto. Pero ante todo, la responsabilidad. El altamente complejo motor de diésel del constructor Ernest Fuhrmann. Este es un motor de diésel. A uno lo llaman loco cuando uno ve con alegría un motor como este. Pero es que es tan bonito cuando uno lo ve, que para mí solamente el hecho de mirarlo me produce alegría. Pero eso no es lo único que hace fascinante al auto de Traugott Grundmann. Claro que también cuenta la experiencia con el auto. Después de todo, uno conduce en medio del tránsito normal. En la autopista, puede que uno termine enfadando a la gente porque no pueden creer que un Porsche tan antiguo aún pueda correr a tanta velocidad. Y eso que hablamos de un auto de 1962. En cuanto a la diversión en la conducción, sigue siendo mi favorito porque uno tiene que luchar contra su técnica. Uno tiene que pelearse con el chasis, se tiene que tener la temperatura correcta, tienes que estar en el rango de revoluciones correcto. No tiene la elasticidad de los Porsches modernos. Otras particularidades además del motor, los frenos de disco en su conjunto. El coupé costaba en su época 24.000 marcos. Por ese precio uno podía comprar 5 Volkswagen Escarabajo. Con una velocidad máxima superior a los 200 km por hora, en ese entonces estaba entre los autos de serie más rápidos del mundo. El Porsche llegó al máximo de lo que se podía conseguir con el principio Escarabajo. Y por eso tiene todo el derecho de estar en la exclusiva colección de Traugott Grundmann. Mientras tanto, Christian sigue con la búsqueda de accesorios contemporáneos para el estándar prototipo de 1938. Es hora de cargar las cosas en el Westfalia. El bus del año 1957 es uno de los primeros modificados para campings e incluso disponía de nevera, cocina a gas y tanque de agua. Por cierto, la primera idea de hacer un combi partiendo de un escarabajo no se le ocurrió a ningún ingeniero de Volkswagen, sino a un oficial británico de la administración militar en Baja Sajonia. Me gusta la apariencia del bus, como es, y me gusta que se vea como cuando lo construyeron, con un refrigerador adentro en la parte trasera. Me gusta porque representa los años 50. En el pabellón en Oldendorf, Traugott Grundmann espera la llegada de los utensilios. ¡Ah! Eso se ve muy bien. Tienen que mantenerlo un poco inclinado. ¿Así? Es una preciosa antigüedad. Esto es un viejo estante. Queremos colgarlo aquí atrás porque todavía tengo muchas cosas pequeñas que quisiera poner allí, sobre el banco de trabajo allá atrás. Hasta que el stand esté completamente terminado, pasarán varias semanas. En total, los Grundmann han construido 12 stands alrededor de autos especialmente elegidos. No podrían hacerlo con los 80 autos de su colección. El edificio está completamente lleno hasta el último rincón. Ahora solo tenemos que limpiar un poco. Esto se ve gracioso. Probablemente así haya sido también en su época. Cuando lo veo, es un viejo Saba. Bueno, tampoco está tan mal. Podemos dejarlo. El gran amor de Grundmann, el coupé de Rometsch. El pionero de la movilidad, el escarabajo, su primer amor. Rápido y Furioso y su gran amor, el 356.
En estos días se ve por las carreteras al segundo escarabajo más antiguo del mundo, porque él sigue y sigue y sigue gracias a Traugott.